Señora, señor, muy buenos días. Esto es Cocineros Argentinos, ya un clásico de la televisión argentina. Todos los días a las 11:30 es su cita, amiga, porque vamos a cocinar, vamos a divertirnos, la vamos a pasar espectacularmente bien. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Está toda la ciudad de Buenos Aires casi anegada. Llueve y hace frío. Quédese en casa con nosotros y vamos a cocinar riquito y variado. Para todos los gustos. Platos fríos, platos salados. Mire, quédese, se lo prometo, un show de gastronomía. Vamos entonces a darle el paso a la bellísima de Ana de Córdoba, que nos va a decir cuál es su propuesta en el día de hoy. Vamos. ¡Hola! Hoy, plato regional, porque los cocineros argentinos te mostramos toda la gastronomía de Argentina y siempre me gusta cocinar algo que me sea familiar. ¿Y qué voy a hacer? Empanadas cordobesas. Acá ya tengo el relleno, mira cómo le salen las burbujitas, el humito, está todo inundado de este aroma. Son unas empanadas que son bien dulzonas y además, lo que las diferencia es que la masa tiene caldo y mirá, tienen azuquita arriba. Y almíbar, son increíbles, con pasas de uva, mucho huevo, aceitunas. Son riquísimas empanadas cordobesas, Calá. Buenísimo, qué mejor que una cordobesa de pura cepa para hacer esas empanadas cordobesas. Ricas, ricas y seguramente tan dulces como usted. Y también tenemos a Ximena, que es una maestra y por cierto que es muy dulce y nos va a decir qué nos trae hoy. Buen día a todos, con esta lluvia, bueno, abrina la cena, ¿qué tenés? Tenés papas, siempre papas en casa y la verdad que son riquísimas. Y hoy te vamos a enseñar mil formas de cocinar papas, es un festival en el día de hoy. Fíjate lo que tenemos por acá, para que te vayas tentando. Papas fritas en bastón, papas rejilla, estas que son una novedad, no te las pierdas, crocante, 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 crocante. Papa rota, hoy todas las técnicas de papas fritas. Y además, ¿qué tenemos por acá? Unas papas rellenas al horno que son deliciosas, infartantes, con queso derretido para este día de lluvia. Y además, como si esto fuera poco, mil hojas de papa, Calabrese. Así que hoy, festival de papas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué genial! Papa para todo el mundo y todas las maneras y todos los secretos que los vas a ver acá en Cocineros Argentinos. No te vayas, quédate atado al cinturón, por favor, porque viene Aldana, que hoy está más linda que nunca. Gracias, Cala. Estamos acá hoy con una torta tres leches. Mira lo que es, súper esponjosa, húmeda, riquísima para este tiempo, con la lluvia. Rica. No te la podés perder, mirá, con merengue arriba, queda buenísima. Qué súper recomendable. Esa torta, ¿eh? Hacela. Increíble, qué barbaridad, qué espectacular. O sea que tenemos empanadas de tipo cordobesa, dulzonas. Tenemos todo el festival ese de las papas de Ximena. Tenemos ese postre magnífico de Aldana. Y por este lado, tenemos un plato principal. Como para poner en la mesa y decir, ¡pum! Acá traje la morfi. Mirá, unas milanesas increíbles, rellenas, hechas con bife angosto. Rellenas con champiñón, con un poquito de cebollita de verdeo. Y aparte, a modo de guarnición, unas croquetas de choclo. Que de repente las pones de guarnición con los bifes. O si no, si se te ocurre, hace solamente las croquetas de choclo. No te lo podés perder, son riquísimas. Y vas a ver en Cocineros Argentinos, como todos los días, el paso a paso y todos esos secretitos que se guarda la gente, nada que ver. Todos esos secretos los vamos a abrir y los vamos a compartir contigo. Y si querés comunicarte con nosotros, ya sabés, marcás el 4535-0703, el 4535-0704, prefijo 011 desde el interior del país. cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar es nuestro email. También tenemos el Facebook www.tvpublica.com.ar/facebookcocineros. Y también, porque no faltaba otra cosa, vamos con el Twitter, www.twitter.com/cocinerosARG. Termina en ARG. Dicho todo esto y dicho todo, entonces, nuestras líneas de comunicación, manos a la obra, vamos a empezar a cocinar estas milanesas. Te propongo que las vayas viendo, que te vayas metiendo ahí adentro, que te vayas imaginando esa conjunción de sabores, la terneza que tiene ese bife angosto que vamos a rellenar ya mismo con unos champiñones. Unos champiñoncitos, necesitas poquita cosa de estos champiñones, que los enjuagás así nomás, rapidito, rapidito, no los dejes en agua, no los dejes en remojo. ¿Por qué, Cala? Porque el champiñón tiene un altísimo porcentaje de líquido. Bien. Y tiene un gusto muy sutil. Entonces, si vos lo ves cuando lo comprás, que están llenos de tierrita, lo que más te conviene es agarrar un trapito húmedo y los vas fregando suavemente con el trapito húmedo o le vas a dar una enjuagada ligera en el agua corriente de la canilla. Si los dejas depositados en el agua como para que se laven y como hace con la lechuga, ¿qué pasa? Se van a llenar de agua y el gusto
gustito sutil que tiene, lo vas a perder. Entonces, vamos a arrancar con un salteadito y vamos a poner media cucharadita de aceite, si es de oliva, mejor por una cuestión de gusto, si no la que tengas, y un poquitín de manteca en esta sartencita que está bien caliente. Y va a recibir entonces a los champiñones picaditos. Así, vamos rico, a usarlos todos. Cala, son muy increíble. Suaves, son muy suaves, Ximena. Para el son día de ricos. Hoy, además. Mira, para el día de hoy. Y para siempre. Para el día de hoy y para siempre, tal cual, Ximena. Para lo siempre. Mismo esas papas que vas a hacer, ¿eh? Sí. Todo tipo frita. De papa, alguno que tenga alguna duda, cómo hacer la fritura correcta, todo va a estar expuesto acá en Cocineros Argentinos. Y las papas rotas, que yo creo que no las conoce todo el mundo y son impecables. Pero vos sabés que yo me quedé, porque vos dijiste papas rotas, ¿qué pasó? ¿Se te rompió? Contame un poquito, ¿cómo es no eso? Se me ¿cómo, rompió. ¿Cómo es que lo haces? Es más fácil que la papa frita, porque es una papa hervida que la rompes. La pasás por un poco de maicena o un poco de harina y ahí la freís, pero es nada más dos minutitos para darle crocor a todo lo de afuera y que lo de adentro quede tiernito, tiernito. Qué es impresionante porque se dora más todavía. No, no, imperdibles. Qué la genial. Verdad, imperdibles, Cala. Muy bien, querida. Pero entonces, lo que está haciendo usted me cautiva. No, pero muchas gracias, porque usted es muy amable. ¿Y sabe qué? Estamos preparando toda esta comilona porque estamos haciendo la previa. Porque hoy juega Argentina. Ah, al fútbol no, no solamente hay fútbol básquet. En la Argentina. Hay un muy buen básquet. Cierto. Entonces, vamos a estar hasta las 12:30. Sí. Porque después le damos el pase a Argentina-Serbia. Y entonces los muchachos, ¿vio esos grandotes que tenemos en el equipo? No. Son fabulosos. Son... Bueno, le van a romper no el arco, sino el aro a los de Serbia. Bien. La idea es definir el primer puesto en el grupo. Así que atenti, guarda, bien. ¿Eh? También, los... Vamos a poner la cebollita de verdeo. Cebollita de verdeo junto con los champiñones. Esto es muy fácil, amiga, amigo, que nos está siguiendo ahí, viendo en el televisor. Le estamos mandando el aroma de esto. Hasta la cebollita de verdeo con el champiñón, salteadito con un poquito de aceite y un poquito de manteca. Nada más. Es muy simple. Bien. Una vez que usted lo saltea rápidamente, el champiñón y la cebolla de verdeo se ponen transparentes, se ponen blanditos. Ese es el punto de retirar del fuego y dejarlo enfriar un poco. Entonces, ahí yo ya apagué el fuego, le vamos a sumar al relleno un poco de jamón y un poco de queso. Si usted tiene otro fiambre, un salame, un salchichón, ¿por qué no? Si tiene una paleta, ¿por qué no? Si quiere ponerle otro tipo de queso, que no sea este que es el comúnmente llamado queso de máquina, métale ese otro queso. La idea es mandarle un poco de fiambre en forma de jamón y queso al relleno, que acá tenemos ya enfriadito. Entonces, lo vamos a picar al jamón y al queso y lo vamos a incorporar al relleno. ¿Cala? Sí, mi amor. Te hago una pregunta que usted nunca me contó. ¿Cuál es su comida preferida? Mi comida preferida... Las milanesas. Las milanesas. Con Les razón. Puedo asegurar. Mire, milanesa de todo tipo, ¿eh? No solamente de carne. De pollo, de cerdo, de berenjenas. De mozzarella. De mozzarella. Qué ricas son. Todo, mire, cualquier cosa que usted me la pase por un poquito de harina, por huevos batidos condimentados y me lo termina con un rebozador, un pan rallado, yo le entro, me encanta. ¿Sabe qué? Confirmamos que es como un niño con esto, ¿eh? ¿Sabe qué? Un niño con juguete nuevo. Claro, veo que a los nenes siempre les gustan las milanesas. Siempre, siempre, siempre. Lo bueno es buscar alternativas, que no siempre sean las de carne, porque le puedes mandar de esa manera de pollo, de chancho, de etcétera y de etcétera. Exacto. Voy a buscar una cuchara que tenía por acá. Vamos a revolver, vamos a mezclar, recuerde que esto era cebollita de verdeo, simplemente salteada y muy rápidamente con un poco de champiñones, y a eso le agregamos jamón y le agregamos queso picado. Y entonces tenemos aquí bifes, bifecito angosto que lo tenemos que abrir por un lateral. Usted va a la carnicería y le dice, deme bife angosto, sáqueme el huesito, me queda este bifecito que perfectamente lo puede hacer a la plancha vuelta y vuelta, con una salsita criolla, con un salteado de morrones y cebollas. Bueno, sí. Opción, transformar este bife angosto en milanga. ¿Cuántas entonces, ideas queda, Calabrese? ¿Cómo, querida? ¿Cuántas ideas queda usted? Pero toda la comida le tiene que provocar. A veces vos abrís la heladera y te encontrás con nada. ¿Qué tengo? Nada. Mentira, algo vas a tener. Ese algo lo tenés que transformar en una comida. Bien. Ahí está el rebusque. Desafío. Fíjate cómo quedan esas milanesas que en este caso estoy tratando de abrir, pero fíjate cómo quedan ya con el rellenito. Lo vamos abriendo de costado. La verdad que están buenísimas, geniales.
Por supuesto que es fácil, se abren con un cuchillo. Cuidado que no se rompa, ¿no, Cala? Exactamente, le metes el cuchillo bien afilado de costado y con mucho cuidado de no rebanarte la mano. No, no se la rebanes. Ahí está, abrís. Fíjate que parece, ¿lo ves ahí? ¿A dónde está? ¿Lo tenés? Hágame un planito. Lo tiene por acá, mire. Es una suerte de mapa de la República Argentina. Con ahí, con Buenos Aires, con la zona de la Mesopotamia. Nosotros somos cárnicos absolutos, ¿eh? No digo absolutos, hay muchas posibilidades, pero cuando te ponen carne es como que te volvés loco. Entonces, abierto del costado el mapa de la República Argentina, le vamos a poner un poquito de sal adentro, le vamos a mandar parte de este relleno, fíjate que está todo muy bien picado. Sería una picardía, Ximena, pasarle la máquina a la procesadora, ¿no? Es una picardía, porque la verdad. Lo bueno es después, viste, cuando vos vas a comer la milanesa, encontrarte con los champiñones, con el jamón y con el queso. Sí, la verdad. Pero de repente también es una opción hacer una buena mezcla, quizás no de esta, pero de otros ingredientes, y pasarle la procesadora a hacer una especie de pastita. No muy líquida, ¿cierto? Exactamente, no muy líquida. Para eso, si se te va la mano de líquido, vos sabés muy bien, Aldana, Anita, le pones un poco de rebozador fino y hace... Chao. Absorbe, claro, y entonces ya deja de ser líquido. Lo pasamos ahí, sacamos el excedente, le damos un poco con la palma para que se pegotee, el excedente lo recuperamos, recuperando ahí, y lo vamos a pasar rápidamente por una harina, ligeramente pasado por harinita, lo pasamos por huevo batido, condimentado, con sal, con pimienta, con perejil, con ajo, con lo que vos quieras, y haces una clásica milanesa, pero en este caso... Recordá, es de bife angosto y adentro tiene un relleno buenísimo, sabrosísimo, de champiñones y de cebollita de verde. Qué rico. Entonces, la pasada habitual por harina, por huevo batido, por pan rallado. Y en este caso la vamos a ir a poner en una placa con un chorrito de aceite y va a ir al horno aproximadamente unos 10 minutos. Candelita la va a llevar al horno y después... ¿Qué? Vamos a hacer unas croquetas de choclo. Uy, para acompañar estas milanesas o para comerlas solas, que son imperdibles. Anita, usted refuérceme el concepto, ¿qué es lo que va a hacer? Cala, hoy plato regional, empanadas cordobesas imperdibles porque son dulzonas y la masa es especial porque tiene caldo. Si querés conocer más tu Argentina querida, si no estás acá y querés conocer Argentina también, este es un plato regional, empanadas cordobesas. Increíble, resérveme una docena, le pido por favor, son magníficas. Ximena, ¿usted qué propone? ¿Qué propongo? Propongo mil formas de cocinar papas. Las papas que siempre están en la alacena. Te voy a tentar, porque una imagen vale más que mil palabras. Mira por ahí. Te invito a conocer papas rellenas con jamón y queso derretido, papas fritas en bastón, en rejilla, papas rotas, que son la sorpresa del día de hoy. Y además, mil hojas de papa, Cala. Anóteme, quiero esas papas rotas, quiero todo, que toda esa sorpresa, comerme toda la sorpresa. Y la reina de los rulos, Aldana, ¿qué va a hacer hoy? Acá estamos con la torta tres leches, es espectacular, súper húmeda, esponjosa. Qué típica rico para este día, para hacerla. Con tres leches, acá tenemos crema de leche, leche condensada y leche común. Pero anda preparándola, así la armamos juntas. Qué bien que se ve, y la torta también. Nos vamos a ir a un corte rápido, volvemos inmediatamente. Quédese con nosotros, pero ni se le ocurra salir a la calle que está diluviando. Quédese en Cocineros Argentinos, en menos de un minuto estamos con ustedes y comiendo y pasándola bien con todos ustedes. Vamos, vamos, vamos. ¿Vas a preparar salsa de tomate y no querés que te quede ácida? Hoy te vamos a enseñar tres maneras diferentes de quitarle la acidez a esta preparación. En caso que utilices tomate fresco, le retiramos la piel y luego le retiramos las semillas. Quitándole la semilla y la piel, evitamos la acidez en el tomate. Para la salsa de tomates envasadas, vamos a necesitar dos elementos, manzana y miel. Tenemos dos formas para quitarles la acidez. La primera es una buena cucharadita de miel. La otra opción es utilizar una manzana roja. La vamos a rallar. Se disuelve bien la manzana y continuamos con la preparación.
Ya lo viste, el mago de la cocina te enseñó diferentes trucos para quitarle la acidez a la salsa de tomate. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar. Horrible depresión.